Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, le voy a leer la siguiente noticia. Dice, el gran reinicio está fallando en Davos. Atención a esta noticia que la vamos a comentar a continuación con nuestra querida Maybor Petit, que está al otro lado del Atlántico. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Hoy en Nueva York, cada día en un sitio diferente. Maybor, ¿qué opinas de este artículo que habla directamente que el gran reinicio está fallando y que en Davos, digamos, se vio que, bueno, que no estaba funcionando todo como los globalistas querían que funcionara y que la población mundial al final se está resistiendo, digamos, a este nuevo orden mundial? Así es, pareciera que hay una resistencia de parte de muchas personas que están despiertas para que se aplique esa agenda que está llevando a cabo la élite política y económica mundial y la élite tecnológica. Creo que ha ayudado mucho el hecho de que hayan aparecido investigaciones, informes que hayan permitido desmontar toda esa codificación que ya se había dado desde el mismo Foro Económico Mundial, pero también desde sus aliados, es decir, la ONU, los grandes medios de comunicación masivos y también los gobiernos que forman parte de esa élite. Te podemos poner el caso, por ejemplo, de acá, de los Estados Unidos o de Canadá, donde ellos han intentado, a través de sus políticos, que muchos los llaman alquilados, imponer la agenda a como dé lugar. Pero la resistencia se ha presentado porque, entre otras cosas que tiene Occidente, es que hay todavía personas que tienen pensamiento crítico, que son capaces de discernir, y es allí donde está el problema de esta agenda. También la disponibilidad de todo lo que ellos habían planteado que se podría presentar hasta el momento. Fíjate que a raíz de una información que salió aquí en los Estados Unidos, estuvimos revisando la página del Foro Mundial y nos dimos cuenta que ya no está la página que estaba dedicada justamente a cómo iba a vivir el mundo después del año 2030, donde nadie necesitaba nada para ser feliz. Esa parte de la información que nosotros vimos en la página web del foro ya la quitaron, no aparece disponible, afortunadamente. Mucha gente la copió en el momento en que fue publicada y hoy en día eso es uno de los elementos que se observa que están cambiando debido a que los avances que ellos querían, inclusive luego de que se produjo el encierro, generaron una reacción diferente a la que ellos esperaban. Sin embargo, Jesús, hay que aclarar que los ingenieros que trabajan esta área de la lingüística y del aspecto social no se paran. Ellos siguen buscando estrategias y mecanismos para mantener la manipulación de la población y tratar de imponer un gobierno global que a todas luces pues, es rechazado por el grueso de la gente que entiende lo que significa, que es igual más o menos a perder las libertades. Maybor, vamos a cambiar de tema y quiero que me hables de la siguiente noticia. Dice, archivos de Estados Unidos, 6 documentos clasificados más incautados en la casa de Biden. ¿Qué es lo que le han incautado a Biden y que le pone contra las cuerdas directamente, no? Mira, son documentos clasificados que hasta el momento el Departamento de Justicia no ha dicho en qué consisten. Sin embargo, hay algunas fuentes que han señalado a los grandes medios, que dicho sea de paso, podemos hablar sobre eso, que ahora están dándole una especie de centimetraje a este asunto que anteriormente había sido ocultado. Pero aparentemente tiene que ver con negocios que estaba haciendo Hunter Biden con enemigos de los Estados Unidos. Hay que hacer hincapié en lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, porque en agosto del año pasado, eso fue una cuadrilla enorme de funcionarios, agentes del FBI, allanaron la residencia del expresidente Donald Trump para buscar unos documentos que los abogados del exmandatario dijeron que estaban negociando su entrega a través del Departamento de Justicia y de la Oficina de Archivos Nacionales. Ellos no esperaron, hicieron una especie de show mediático, se presentaron, allanaron, agarraron, sacaron documentos, etcétera. Inclusive el expresidente se quejó de que se habían llevado hasta los papeles de sus cuentas de banco, etcétera. Pero ahora con el entonces
vicepresidente, hoy en día presidente Joe Biden, ocurrió diferente. Esos documentos, al parecer, el Departamento de Justicia tuvo conocimiento que estaban ilegalmente en varias de las oficinas y casas de residencia de Joe Biden antes de las elecciones de medio término, es decir, en noviembre, ya ellos sabían que eso estaba allí y lo taparon para sacarlo ahora en los medios y para nombrar un fiscal especial que pues dé cuenta de qué es exactamente lo que estaba allí. Lo que se refleja, porque también esta semana que concluyó, se descubrieron unos documentos clasificados en la casa del ex vicepresidente Mike Pence y que aparentemente fueron entregados por los abogados de Mike Pence a pesar de que él había dicho públicamente que no tenía documentos clasificados en su poder. Cuando uno ve esto, se pregunta qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué primero el presidente Trump y los documentos clasificados salieron publicados en todos lados, hicieron un allanamiento con violencia y luego hubo un pleito enorme entre el Departamento de Justicia y los abogados del ex jefe de Estado y el GOP? Luego aparece Biden con documentos que, de acuerdo al cargo que él tenía para la época, no tendría que tener en su poder, porque son los presidentes de los Estados Unidos los que tienen esa potestad de tener documentación clasificada y también de desclasificar documentos que ellos consideren que deben tener de conocimiento público. Sin embargo, Biden habría violado esa prórroga porque él era vicepresidente al momento de tener esos documentos. Los documentos aparentemente estaban relacionados con los negocios que estaba haciendo su hijo y se ha publicado también una información que ha sido espectacularmente escandalosa, pero que no tiene ningún tipo de consecuencia para Joe Biden, es el hecho de que en esos tiempos en los que él tenía esos documentos en su casa, su patrimonio creció, y creció de la mano de su hijo Hunter Biden, de su hermano Jim Biden y de su esposa Jill Biden. Lo que quiere decir que hay un lado oscuro en toda esta historia que no lo sabemos. Pero te adelanto, porque sé que esto va a tomar todo el mes y muy probablemente 2 o 3 meses más, porque se nombró un fiscal especial, pero ahora la mayoría del Partido Republicano decidió abrir una investigación sobre este tema y está solicitando información porque los documentos clasificados, para poder acceder a ellos, las personas tienen que tener antecedentes criminales libres. Es decir, hay un documento que se llama clearance, que tienen diversos niveles, 1, 2, 3, 4, y las personas que vieron esos documentos nadie sabe quiénes fueron. Y esto nos hace recordar el caso de Hillary Clinton con los correos electrónicos cuando era secretaria de Estado, que también violó las leyes y no ocurrió nada. Lo que quiere decir que para algún grupo político hay aplicación de la ley y la justicia, escándalo y persecución, y para otro grupo no, incluyendo inclusive al mismo Mike Pence. Cuando estamos evaluando esto, Jesús, ya en el ámbito un poco más lejano a lo que son las noticias, hemos observado que en el proceso que se ha venido desarrollando todos estos linkeos de información, nos damos cuenta que primero fue en la Corte Suprema de Justicia, luego fue en el Congreso que se adelantó y se está deslegitimando todo el proceso que se viene haciendo desde el Poder Judicial y ahora con la presidencia. Lo que quiere decir que es muy, si se quiere, suspicaz observar cómo los tres poderes de los Estados Unidos están siendo socavados a la vez para que pierdan legitimidad frente a los ciudadanos norteamericanos. Y esto hay que ponerle una lupa porque los Estados Unidos tienen muchos enemigos y muchos de ellos están aquí presentes, como por ejemplo el régimen chino de Xi Jinping, que ha pagado enormes cantidades de dinero para infiltrar a los Estados Unidos en todas sus instancias, y Hunter Biden pareciera haber sido tocado por esos intereses. Igualmente, también ha sido señalado Rusia de estar interfiriendo en todo el proceso. Por un lado está una clase política corrompida, pero por otro lado también están los intereses de los enemigos de los Estados Unidos que quieren socavar las instituciones. Así que esto da para hablar mucho más adelante. Mucho más tiempo. Tengo un par de minutos para que me comentes el pacto no secreto de Biden con Maduro. A ver si nos ponen esa noticia, ahí lo tenemos. Ese pacto, que ya ni no secreto ni nada, es clarísimo entre Biden y Maduro, que está recorriendo toda Hispanoamérica y que hace que sea muy preocupante, ¿no?
muy preocupante. Maduro está haciendo lo que mejor le venga en gana. El gobierno de los Estados Unidos auspició el encuentro que se tuvo en la mesa de negociación de México, que fue el primero de ellos entre el régimen de Maduro y una facción que se hace llamar opositora, llamada la Plataforma Unitaria de Venezuela, que obviamente no representa a los venezolanos. Allí se firmaron unos acuerdos, entre los cuales el mismo gobierno de los Estados Unidos y otros habían prometido que Maduro tendría unos 3.150 millones de dólares, que eran de los fondos que habían sido congelados para que los pudiera usar para atender la crisis humanitaria que vive Venezuela. Pero eso ha tenido los protocolos rigurosos y ha generado una serie de tensiones entre los logros que había conseguido el gobierno de Joe Biden, particularmente con el encargado de esto, que es el señor Juan González, con Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que vemos ahora? Tenemos nuevos acuerdos. Tenemos una empresa petrolera, Chevron, que ya tiene prácticamente el sexto envío de petróleo venezolano a los Estados Unidos, que tiene convenios secretos firmados con PDVSA a pesar de que siguen manteniéndose las sanciones. Y bueno, a todas estas Maduro ha ganado, se le devolvieron los dos narcotraficantes que estaban arrestados pagando condena luego de haber sido procesados por delitos justamente de traficar cocaína a los Estados Unidos, pero son sobrinos de Maduro y él los pidió. Igualmente ha tenido como un logro sustancial el demandamiento de algunas de las sanciones, así como también que le sacaran de la lista OFAC a uno de los grandes operadores del régimen, que es también, por cierto, sobrino de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Lo que quiere decir que esto está avanzando. Hay un canciller que está trabajando a nivel internacional para Nicolás Maduro y a todas luces es el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, que en conjunto con el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, han hecho una serie de lobbies para que la figura de Maduro sea legitimada. Y bueno, también para llevar criminales a España, porque además está decirte que el jefe de espías del régimen, que es un torturador, violador de derechos humanos y que ha cometido delitos de lesa humanidad, en estos momentos se encuentra en libertad en España gracias a Rodríguez Zapatero. Pues Maybor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y recibe un gran abrazo. Igualmente, Jesús, un gran placer estar con ustedes. Un saludo a la audiencia. Hasta pronto. Señor Vera, bueno, por un lado hemos visto lo que hablaba Maybor. Los globalistas parece que empiezan a retroceder, que en Davos se ha visto, bueno, pues que renqueaba el gran reseteo, que ven que no pueden hacerlo porque la población mundial se está rebelando. Y luego vemos también los papeles del señor Biden, que son papeles que tendrían que llevarle directamente a un impeachment y lo que le tendrían que llevar es a su dimisión. Y luego, lógicamente, lo que está pasando con Maduro y Biden, que están haciendo pues casi una intente cordiale que es vergonzosa de cara al mundo, ¿no? Sí, ciertamente, empezando por esto último, ¿no? Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, efectivamente, estamos ahí en esa situación de oposición total de Biden frente al régimen ruso, lógicamente con razón, pero lo que no tiene mucho sentido es que se entregue a los brazos de un dictadorzuelo bananero como el señor Maduro, que antes en fin, estaba mal visto en todas partes y no te podías retratar con él, y ahora ya le compramos petróleo y ya le hemos blanqueado, ¿no? Como interesa. Porque el petróleo ruso ahora es malo y el de Maduro es bueno. A lo mejor pasado mañana es todo lo contrario. La vida misma, ¿no? Esto es así. Con relación al tema de Biden, yo es que creo que Biden ya, todo el hecho de que toda esta información le estén sacando la CNN, lo estén sacando los medios cercanos al Partido Demócrata, significa que lo tienen amortizado y que se lo quieren cargar. No sé si ya podría ser ya y poner a la vicepresidenta o esperar a las próximas elecciones, pero a mí me da la sensación de que es que lo quieren hacer ya. Y entonces están sacando toda esta porquería que ya sabían que existía. O sea, que son los mismos demócratas. Sí, son los mismos demócratas. Ya sabían que esto existía. No, esto no es una cosa que ahora lo hayan descubierto. Simplemente le han dicho aquí al FBI, a la CIA, bueno, pues ahora vamos a sacar todo lo que ya sabían que existía. La famosa computadora de Hunter Biden, pues fíjese si esto es antiguo. Lo que pasa es que cuando llegaron las elecciones dijeron, de esto no sale nada.
no puede salir nada ni en Twitter, ni en Facebook, ni en ninguna parte. Y efectivamente no salió nada. Ahora ya, como interesa, ahora lo sacamos todo. Las relaciones con China, cómo se forraba su hijo con China y él también, con Ucrania, cómo se forraban todos con Ucrania y él también, pues ya está. Intereses. Y lo primero que usted comentaba, que se me ha ido de la cabeza... El homólogo globalista, en Davos, parece que se están retrocediendo y que el gran reseteo no va a ser para el 2030. Yo no sé si creerme esto. Pueden tener algún traspiés. Efectivamente lo tienen porque el señor Klaus Schwab parece que ha perdido poder dentro del Foro Económico Mundial y también lo quieren apartar porque está muy empeñado, ha tenido demasiado protagonismo y ya sabe usted que a este mundo globalista el protagonismo, ellos quieren trabajar en la retaguardia, ¿no? Sin que se les vea demasiado. Y a este Schwab pues se le ha visto mucho. Entonces parece que lo que hay es una operación para liquidarlo. Pero no creo que para nada ni hayan renunciado ni vayan a renunciar, sino que más bien vamos a comer los gusanos estos que nos anuncian sí o sí, porque esto es una planificación a toda costa, diciendo que la carne es malísima y que nos va a hacer daño a nosotros, pero también al planeta, y por tanto, gusanos. No pierda usted de vista el tema de los gusanos. Señor Dalmau, ¿usted le gustan los gusanos? No, evidentemente no. Yo, donde es un buen chuletón de Ávila, una buena paella de Valencia... De ese cuento una cosa. O sea, si, por ejemplo, el señor Echenique, la señora Belarra, Irene Montero comieran gusanos, estarían entrando en canibalismo Ellos lo que quieren es que coma usted gusanos. Ellos van a comer carne. Digo que ellos entrarían, se convertirían en caníbales. A comerse los gusanos, ¿no? Ja, efectivamente. Se podría hacer una película gore con ese tema, ¿no? Sí, sí. Pero aquí hay dos temas muy importantes, ¿no? Evidentemente Davos no va a dar por perdida esta batalla, va a continuar porque bueno, el gran reseteo era una apuesta importantísima, ahora tenemos la Agenda 2030 y la 2050, evidentemente se van permeando según van viendo que sus logros cada vez son menores, ¿no? Cuestión que a la izquierda también le pasa, ¿no? Se van cambiando, vimos con Gramsci el eurocomunismo, cuando el comunismo ya caía, y lo podemos ver ahora con sus agendas 2030 o 2050. Referente al tema del lobby demócrata de Washington, pues qué decirlo, ¿no? Con Barack Obama ya se sabía que había mucha información confidencial que su vicepresidente en ese momento, Joe Biden, tenía y que Hunter Biden en ese momento pues ya estaba haciendo esos negocios con China, como muy bien estaba así apuntando aquí, y también estaba haciendo con otros países, también entre ellos Rusia, ¿no? Todo esto se sabía, prueba de ello que Biden era el primer conocedor y era el primero Y Ucrania también, evidentemente, o sea, precisamente con los que tenemos problemas en este momento, ¿no? Más luego otras muchas cosas que hacía Hunter Biden, ¿no? Pero bueno, esto está muy bien en Estados Unidos, seguir muy las noticias en Estados Unidos, porque se está empezando a hablar mucho de Hunter Biden, ¿no? Pero muchísimo. Porque Joe Biden también fue el primero en llevarse esos documentos, en llevarse todo aquello que antes de la administración de Trump y antes de que Mike Pence también entregara, como hemos visto ahora, también algunos documentos. Pero es que el Partido Demócrata, desde inicios, desde del Partido Demócrata, estoy hablando de los cinco o seis elecciones anteriores, siempre se ha llevado documentos y siempre se ha llevado información confidencial que luego ha utilizado, por otra parte. Porque yo no tengo la menor duda que Trump o Mike Pence hayan entregado, Trump en Mar-a-Lago, haya entregado toda la documentación que tiene porque no la piensa utilizar. Igual que Mike Pence ha entregado hace poco la documentación porque no la piensa utilizar. Sin embargo, el Partido Demócrata sí la utiliza. Y la utiliza para sus fines y para la consecución de sus objetivos, que es el verdadero problema de estas agendas 2030, 2050 o el Foro de Davos. Con esto quiero decir que ahí tenemos otra alianza, ¿no? de Biden con Maduro, ¿no? O sea, el petróleo, como muy bien decía el señor Vera, ahora vale el petróleo de Maduro, como luego puede valer el petróleo o lo que le interese, porque esta gente no tiene ideología, solamente se mueve por interés. Estados Unidos ha caído, igual que podemos caer en Europa, igual que podemos caer en el resto de los países, en la demagogia más abyecta, que es, en vez de ir por los principios de las naciones y luchar por los principios de las naciones, por los principios de unos cuantos, que son, evidentemente, el Foro de Davos, el Grupo de Puebla, la Agenda 2030, 2050, o quién sabe qué, porque nunca lo vamos a poder llegar a saber. Y cuidado, si me permite usted, don Jesús, una última acotación o apunte sobre el tema este de Biden. Ahí hay otra escandalera que está, digamos, en este momento un poco fuera de juego, está apartada,
está en stand-by, pero que en cualquier momento la puede salir y le puede salpicar de lleno, que es el tema de las criptomonedas, de la gran plataforma esta FTX, del denominado Sam Bankman-Fried, que es el banquero frito, porque es su apellido, traducido al castellano, es el banquero frito. Bueno, pues el banquero frito, o sea, ahí lo que ha salido es la cantidad de dinero que este banquero frito le estaba dando al Partido Demócrata. Era, después de Soros, era el primer suministrador de dinero, el primer patrocinador de todas las operaciones del Partido Demócrata. Pero claro, se ha descubierto una cosa que es todavía peor, que es que el banquero frito, el Senado norteamericano y el Congreso norteamericano estaban dando, como hemos visto y sabemos, ingentes cantidades de dinero a Ucrania. Vale, Ucrania recibía el dinero, lo recibía el señor Zelensky, invertía, metía en la guerra pues aquello que podía, pero aquello que no le daba para meterlo directamente en la guerra, lo gastaba, lo invertía en, en esa plataforma de criptomonedas. De manera que después ese dinero de las criptomonedas, el banquero frito lo cogía, o sea, el dinero que Zelensky metía en la plataforma de criptomonedas, luego el banquero frito, que era el propietario de las criptomonedas, se lo daba a los demócratas. Es decir, el dinero que salía de los ciudadanos norteamericanos para Ucrania, luego volvía a través de esa plataforma de criptomonedas al Partido Demócrata. Y eso es una escandalera, pero de estas... monumental. En fin, monumental. Pues amigos, se nos acabó el tiempo y me tengo que despedir de los invitados. Señor Dalmao, que me preguntan, últimamente no le preguntamos por sus encuentros amorosos. Bueno, ¿hay alguna novedad? Pequeña novedad, en la manifestación evidentemente estaba acompañado y bien acompañado. Ah, anda, eso no lo ha contado usted al principio. No, bueno, no lo he contado, pero bueno. Nos está usurpando información, cuente. Sí, bueno, ya lo iré contando progresivamente, pero bueno, era una ¿y persona ¿y que era rubia o morena? Conocida. ¿Conocida, una persona conocida sí. para opinión pública? Sí, yo creo que sí. ¿Rubia o morena? Conocida. ¿Qué profesión tenía? Empieza por P y acaba por A. No es lo que parece. Periodista. Bueno, señor Vera, ¿usted quién cree que puede ser? No, yo una no. periodista conocida que... Yo creo que está bastante claro, pero no lo voy a decir porque me parece que es fundamental preservar el anonimato de las personas, sobre todo si el señor Dalmao no lo quiere hacer público, ¿no? O sea, pero está bastante claro. Está bastante claro y está bastante claro lo que hacía en la manifestación. Señor Dalmao, muchísimas gracias. Aparte de beber cerveza. Aparte de beber cerveza. No, pocas, las que nos invitaron. Señor Vera, muchísimas gracias por estar aquí. Amigos, nos despedimos de todos ustedes, deseándoles que sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos.